Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Plot TK. Y os voy a mostrar el mazo que voy a jugar en el Mythic Championship Qualifier, es decir, el clasificatorio para Mythic Championship que tenemos el próximo fin de semana, y que es un mazo totalmente fuera del metajuego. He querido jugar una cosa bizarra, extraña, original y distinta a todo lo demás. No me gusta jugar barajas de metajuego, me gusta romper el metajuego. Ya lo visteis el otro día cuando jugamos la Gruul Stompy, que jugó una baraja totalmente fuera de metajuego. Que era una de mis primeras opciones para jugar ese clasificatorio. Y ahora estoy con la mano roja, que es la que al final sí voy a jugar para el clasificatorio. Sé que es una locura, pero es una baraja que me gusta mucho, que tiene mucha ventaja de cartas, muchos trucos y que cuando gana mola muchísimo. Así que vamos a verlo. Va muy bien contra barajas de criaturas pequeñas tipo White Winnie, tipo mano roja. Y esa es la razón de que la quiera jugar. Y luego se defiende bastante bien contra las Esper de control y las Esper Pit Range. Entonces, como más o menos a la parte principal del metajuego la paras bastante bien, es una de las razones que me ha llevado a jugar el mazo, ¿vale? Un pequeño deck test de la baraja para que sepáis qué es lo que llevo en el mazo. Y luego nos echamos unas partiditas, ¿vale? Para ver cómo funciona. Vale, llevo cuatro choques, obviamente. Es un removal rápido contra criaturas pequeñas. Hoy en día, como hay tantos Planeswalkers, además también te puede ayudar a matar a algún Planeswalker. Y además también te puede ayudar a matar al oponente. Suficientemente versátil por un solo mana rojo, aunque solamente haga dos daños, como para que merezca la pena llevarlos de base, ¿no? Luego llevo cuatro copias de Temeraria de la Flota Arrasadora, especialmente buena contra mono roja o contra control, porque vas a poder jugar muchos hechizos instantáneos de conjuro que van a su cementerio y por tanto los puedes rejugar desde su cementerio y haces un 2x1 con esto. Entonces, es cierto que las bajas de control, un 2-1 no le supone demasiado problema. Pero ya está en mesa, ya tiene su presencia. Y contra las barajas monorrojas es un 2x1. Le juegas una chispa suya a su cabeza o a una criatura suya. Tiene que matarte este bicho. O es un bloqueador bueno porque daña primero. Entonces es un quebradero de cabeza para las monorrojas. Cuatro copias de Triunfo de Chandra. No llevo Espiral de Lava. Hay dos opciones, ¿vale? En este hueco de la baraja. Puedes llevar Espiral de Lava, que hace cuatro daños y exilia a criatura a velocidad de conjuro. O puedes llevar esto, que es más versátil porque, aunque solo hace tres daños, es instantáneo, lo puedes jugar en cualquier momento, y también hace daño a Planeswalkers, ¿vale? Adicionalmente, si tienes una Chandra en juego y llevas Chandras, en este mazo llevas 4 Chandras, hace 5 daños a criaturas, con lo cual puedes matar Liras y cosas gordas de ese estilo, ¿no? Incluso. Y diréis, bueno, ¿y el Lava Coil exilia? Y además hace 4. Sí. La razón de no llevar Lava Coil es que, bueno, la razón de que antes se llevase tanto Lava Coil en la espiral de lava era que estaban los dracos, se jugaban mucho los dracos que aguantan 4, ahora ya casi no se juegan, entonces es un problema menos, ya no hace falta hacer 4 daños obligatoriamente, y se juegan mucho menos Fénix, no es obligatorio exiliar, entonces por eso el triunfo de Chandra en esta versión de la baraja es quizás más eficiente para el metajuego que tenemos hoy en día. Cuatro copias de Mapa del Tesoro. El Mapa del Tesoro es una carta que me gusta mucho, bueno, que Satora Mono Roja lo llevan porque es tu motor de ventaja de cartas. En los primeros turnos te ayuda a robar mejor y luego te da esa ventaja de cartas que necesitas. Excelente, muy buena contra control. Contra criaturas no quieres robarlas porque te obliga a girarte constantemente, tarda mucho en darse la vuelta. Entonces es muy buena contra control y no tan buena contra criaturas. Vale, llevo cuatro copias de Trasgo Portacadenas. Hay muchos motivos por el Trasgo Portacadenas, pero fundamentalmente es contra agro. Contra monorrojas agresivas y monoblancas agresivas es fundamental. Contra las Band Midrange que se están jugando tanto ahora también está muy bien. Y es malo contra control, sí, porque al fin y al cabo es un 3-3, a control le da un poco igual el 3-3, pero hoy en día, como hay tantos Planeswalkers, pues mira, tiene un extra. También hace daño a Planeswalker cuando entra en juego, así que a lo mejor matas un Teferi de los de coste 3, porque es muy habitual que bajen a un solo contador, ¿no? Así que bueno, hay varios motivos para seguir llevando el Trasgo Portacadenas en este mazo, ¿no? No solamente las barajas agresivas, sino también los Planeswalkers. Vale, aquí está una de las estrellas de la baraja, por no decir la gran estrella, Chandra, Artesana del Fuego, que es la que hace que nuestros triunfos de Chandra sean aún mejores. Es ventaja de cartas bestial y es un finisher bestial. Es cierto que tu mazo no es agresivo, este mazo no es agresivo y no vas a bajar en las vidas al rival durante la partida, y que el menos 7 se hace menos relevante lo de quitar los contadores, o que el oponente le ataque a la Chandra y le quite dos o tres contadores, se hace menos relevante porque tú no intentas matar por prisa, por dándote prisa, digamos, por velocidad al rival, pero aún así. Si consigues defenderla, esa ventaja de cartas que te va a dar, al final te da la partida. Y luego ya como finisher cuando tú quieras, ¿no? Vale, llevo tres copias de Finisher Avivado. Muy buenos contra control. Bueno, o sea, muy buenos contra control. Buenos contra agro. Buen bloqueador, buen atacante. Hay pocos hechizos de exiliar, así que es un 2x1 si lo quieren matar. O sea que hay que llevarlos, básicamente, ¿no? Una carta muy buena. Tres Karn, Vástago de Urza, porque este mazo lleva un montón de Planeswalkers y el Karn es uno de esos Planeswalkers que da una ventaja de cartas bestial. Además, por coste 4, el primer turno que lo juegas ya tienes 6 contadores de lealtad, lo cual lo hace muy difícil de matar atacándolo.
Y bueno, y además también pone criaturas. Pone un token 0-0 artefacto, que gana más uno por el artefacto en juego. Y eso tiene sinergia con el mapa del tesoro. Si le das la vuelta al mapa del tesoro y tienes tres tesoros más el token del Khan, ya tienes un 4-4 por lo menos en juego, ¿no? Entonces, no es una locura intentar matar con los tokens que pone el Khan. Así que ese doble motivo, ¿vale? Ventaja de cartas y tokens. Sarkhan sin amo. Solamente llevo tres copias de Sarkhan porque tiene coste 5 y se hace un poquito más pesado jugar. Pero claro, el Sarkhan este es muy bueno. Cuantos más Planeswalkers llevas en el mazo, mejor es el Sarkhan porque los convierte en 4-4, en dragones 4-4 que vuelan, ¿no? Además de por sí mismo, cuando lo juegas, puedes poner también un dragón 4-4. Es bastante bueno, ¿vale? Me gusta más la Chandra, me gusta más el Karn, pero no quita que este Sarkhan es muy bueno en el mazo y puede ser un Finisher muy bueno si consigues matar sus criaturas y darle vía libre. Y luego un par de copias de Fuego Devastador, que contra criaturas pequeñas es bueno, contra criaturas grandes es bueno y contra control es bueno porque se puede hacer incontrarrestable. Así que es una de tus win conditions también, ¿vale? Cuando la partida se alarga contra control y vas a 10, 12 tierras, toma, 10 a tu cabeza y ganas la partida, ¿no? Vamos a por las tierras. 25 tierras que hacen falta porque es un mazo con hechizos caros. 21 montañas para asegurarte poder jugar los trasgos portacadenas siempre. Y luego, de tierras incoloras, Arco de Arazca para partidas largas poder obtener ventaja de cartas gracias a esta tierra. Distrito Movilizado no es malo contra control, es una tierra con la cual puedes matar a algún Planeswalker o cosas así. Le va a costar al oponente poder matar este Distrito Movilizado. Y un par de copias de Zona de Explosión, que es una carta que a mí no me gusta demasiado porque es lentísima, pero no hay que quitarle el valor que tiene, ¿no? Que puede destruir cosas que el mono rojo no puede destruir, como por ejemplo un encantamiento, una búsqueda de Azcanta, o Planeswalkers, un Gideon o algo por el estilo, ¿no? Cuesta mucho maná activarlo y tal. Todo cuesta mucho mana en esta tierra, pero es un mazo que tiene mucho mana, así que más o menos se lo puede permitir. Vamos a echarnos una pachanguilla. Como estamos de cháchara y riéndonos, jajaja, jiji, lo voy a jugar en partida normal, amistosa, ¿vale? No voy a jugar en Ranked, que llevo una racha muy mala últimamente en Ranked, no sé qué me pasa, que no doy pie con bola en Ranked. Y vamos a jugarlo en partida normal, solamente para que lo veáis, para que tampoco quiero darle demasiada bola a este mazo, porque es el que voy a jugar en el clasificatorio. Todo el mundo lo va a saber, todo el mundo que vea este vídeo y que esté interesado en saber lo que voy a jugar lo va a saber. Si se enfrenta a mí en el clasificatorio, va a decir, ah, mira, ya sé lo que juega él. No me importa. No creo que vaya a clasificarme, es muy difícil. Vamos a divertirnos y a jugar por el espectáculo. Y bueno, esta mano con la tercera tierra puede estar guay. Dependiendo de a qué nos enfrentemos. Pero vamos, últimamente solo veo Bant Midrange. Mira, es una baraja. Mono roja también, seguramente. Sí, ya es totalmente seguro. Una mono roja agresiva. Pues creo que vamos a salir gastando este fuego devastador. Espérate, espérate, espérate. Es que estoy pensando, si robamos la tercera tierra, va a ser mejor el trasgo portacadenas. Va, pasamos. Vamos a ver si robamos esa tercera tierra. No matamos el fanático flamijo de momento. Es que prevenir hasta el más mínimo daño es bueno en este contra este emparejamiento, ¿vale? Es un buen pairing, sueles ganar a la mano roja. Pero veis, si lo hubiese matado no habría podido hacer esto él. Pues llevas plaza negro. No sé muy bien qué llevará de base. Es posible que de base no lleve nada negro. Y no juega nada más. Mi turno. Nos hemos quedado atascados. Voy a pasar la prioridad. Nos va a volver a atacar. ¿Veis? ¿Veis? Tendría que haber jugado el fuego devastador en el primer turno al fanático flamígero. Y habríais pensado si lo hubiese hecho. ¿Pero qué haces? Que luego tienes el trasgo portacadenas si lo matas. Pues mira, son dos vidas que podríamos haber prevenido. A esperar a que ataque. Levanta la profetisa ardiente. Y bueno, si juega justo gracias a este fanático flamígero otro iluminar el escenario, ¿qué le vamos a hacer? Creo que lo inteligente es matar esto, que además tiene adivinar. Esta carta es buena, me gusta mucho. No es que vaya a sustituir al vapor de la fuga, ¿veis? Sí lo tenía encima. Todavía si tuviese chispas en el cementerio podríamos pensar en jugar la temeraria. No voy a parar la prioridad, el mantenimiento para activar el mapa del tesoro, porque voy a jugar el trasgo portacadenas para matar sus. Madre mía. Si es que pongo un circo y me crecen los enanos. A ver qué robamos. Ahora llega la tierra.
en el quinto turno. Esto va a pegar de 4. Bueno, o sea, el trasgo portacadenas nos lo va a matar. Bueno, pero al menos matamos dos fanáticos planetarios, ¿vale? Algo es algo. Y si no tuviese otra chispa más, que la va a tener seguro, pero si no la tuviese, podríamos bloquear por lo menos al corredor de la Baguito. Este ataque hay que comérselo, ¿vale? Porque esto va a pegar de 4, casi seguro. 4 y 2, 6, nos baja 7, pero... Encima la única chispa que no podemos jugar con la temeraria, porque no es hechicero, y cuesta 3 y no tenemos tanto maná. Nos ha matado este turno. Bueno, también es cierto que nos hemos quedado atascados, ¿eh? Seguramente con esta mano, si no nos hubiésemos quedado atascados 3 o 4 turnos, habríamos podido ganar la partida, ¿eh? Vamos a hacer una partida más, venga, va. Que esto no ha sido muestra, ¿no? Es lo que digo, llevo una racha últimamente de este tipo de cosas todo el rato. De mulligans, no robo tierra, tal. Llevo una racha que bueno, por eso no he querido jugarlo en ranked. Porque no quería perder más ranking con esta baraja. Pero os habéis hecho una idea más o menos, ¿no? De cómo podría haber ido la partida si hubiese sido medianamente normal, ¿no? Esta mano es muy similar. Volvemos a salir, pero ya tenemos 3 tierras. Vamos a ver si... Esta mano es bastante buena, ¿eh? Si lleva criaturas... O sea, si fuese otra mano roja como la de antes, es que prácticamente la has ganado, ¿no? Pues lo es. Perfecto, vamos a poder matar a sus primeros bichos. Luego con la temeraria vamos a poder jugar una chispa de su cementerio. Si nos mata la Chandra a chispazos, le va a costar 2 hechizos y un montón de daño. Lo voy a matar porque yo creo que en algún momento jugará chispas y las podemos jugar con la temeraria. Tengo que esperar. Lo bueno de tener 2 chandras es que va a tener que tirar muchas chispas estas chandras para poder matarlas. Tenemos la cuarta tierra. Vale, esto está genial. Porque estos duendes nos hacen nosotros y no la chandra. Vale, eliminar el escenario. Uff. Ahora sí que nos puede matar la chandra, ¿eh? Pero tendría que gastar todo. Otra opción. Dos y tres, cinco. No hemos perdido vidas. Vamos a jugar una chandra, sí. La voy a jugar la primera. La vamos a perder, es cierto. Pero por el camino él va a pillar 5 daños. Bueno, algo es algo. Tenemos otra segunda chandra y a lo mejor podemos jugar con la temeraria, la retrospectiva de esto, hacer 2 por 1. Además así ya pierde el frenesí experimental, ¿vale? Es sobre todo lo que más me preocupaba. Tiene que perder este frenesí experimental para poder matar la chandra. Nos hace daño a nosotros. Nos mata igualmente la chandra. Por eso lo ha hecho así. Pero ha perdido... Ha perdido bastante por el camino. Vale. Y ahora somos nosotros los que podemos darle un poquito la vuelta a la partida con la temeraria. Y ya jugaremos la chandra más adelante, ¿no? Si tiene un trasgo portacadenas, nos mata la temeraria fácilmente, ¿no? Esto tampoco es mala, ¿eh? Pero vamos a lo seguro. Vamos a lo seguro, vamos a matarle su única criatura. Y luego ya jugaremos la Chandra o el Sarkhan. Esta partida se nos ha puesto muy bien, muy a nuestro favor. Y ahí está el trasgo por Raenes, que sí que lo tenemos, ¿eh? No. Uf. Vamos a poner un bloqueador. Ponemos un 4-4. Si ataca, significa que tiene una chispa. O sea, es posible que este Sarkhan muera. Bastante posible. Ataca con todo. Como ataca con todo, sabemos que va a morir seguro ese Sarkhan. Y si tiene una chispa en mano, puede hacer chispa y al dragón, como tiene que dar primero, lo mata igualmente. Así que el bloqueo es ese. Ese es el bloqueo inteligente. Wow,
Vale, bueno, así que hasta la chispa, ¿vale? Uf. Ahora ya sí que vamos de cara. No está mal el robo. Es un buen bloqueador. Ahora tiene que jugar, si tiene chispa en mano, la chispa o al trasgo o a la chandra. Tiene que optar, tiene que elegir. Y va a ser al trasgo si la tiene y le baja solo 3 contadores a la chandra. Vale. Prefiero la cantidad de vidas que nos ha quitado de chispas que ha tenido que tirar a esto. Si tiene otra chispa más y también nos mata la chandra. Vale, bien, bien. Por favor, dame algo. Dame algo. Muy bueno, además. Voy a jugar tierra. Para asegurarnos que tenemos tierra. Sabía que venía un frenesí experimental ahora. Vale. Pues... si hubiese atacado antes de jugar esto... ¡buah! Que ganamos la partida, ¿eh? Atacar a él porque estamos muy cerca de ganar. Nos quedan 12 vidas. A ver, puedo hacer el turno de la muerte de estos de frenesí experimental y quitarme las 12 vidas enteras, pero es poco probable. Vale, bien, esta sí que la hemos ganado. Vale, vale, es que hemos empezado la primera partida. Suele ser así, o sea, la primera partida con esa tercera tierra que hubiésemos robado habría sido suficiente para que la partida hubiese sido similar a esto. Y esta es la razón por la que voy a jugar seguramente la Big Red en el clasificatorio. Porque ganas a mono roja. Y ganar a mono roja ya está guay, o sea. Y a las Waywinis también. De base estás al 50%, pero de banquillo mejoras muchísimo. Empiezas a meter removal masivo, como los cañonazos ardientes, y ganas. Mira, esta mano también está bastante bien. Si es sobre todo si es control, esta mano a control le pasa por encima. Por las mapas del tesoro fundamentalmente y la temeraria. Y si es agresiva, si es otra mono roja o White Win o lo que sea, tenemos con la explosión, choque, no está mal. Es una Ghrul seguramente agresiva. No lleva muchas chispas, no lleva muchos instantáneos y conjuros que jugar con la temeraria, pero alguno lleva. Espérate, para la prioridad. Vamos a activar esto y le voy a matar el trasgo, ¿eh? Le voy a tirar para abajo. Necesitamos más tierras ahora mismo que criaturas y además el trasgo. O sea, no tiene nada que aguante uno, no sacas partido casi a eso, ¿no? Voy a parar la pelea otra vez en nuestro mantenimiento. Y le voy a matar esto ahora, nuestra fase principal, antes de que enderece las tierras, en lugar de esperar más turno. Porque puede llevar colisión coloso y darle más 4, más 2 y me pega un porazo gordísimo y encima no le mato el bicho. Vale, eso lo podemos matar con un choque. Vamos a activar con el mana incoloro la mapa del tesoro, el mapa del tesoro. Esa chandra me gusta. Vamos a dejar arriba. Jugamos tierra de turno, ¿no? Fase principal, tierra. Choque para ti. No voy a dejarle ni enderezar, como he dicho antes. Y jugamos un segundo mapa del tesoro. Ya, paramos la prioridad en el siguiente turno. Y ya digo, la temeraria. Contra este mazo en particular, contra esta Ghrul hace poco. Oh, no juega nada. Si no juega nada, está en problemas. Ahí ha girado mana rojo. El juego de forma automática nunca gira las tierras con habilidades. Nada, Fénix yo creo... bueno, es que el Fénix puede estar bien, ¿verdad? Pero quiero robar una tierra. Es que el Fénix está bien. Nada, pero seguro que robamos otro. Entre la chandra... creo que es mejor buscar tierra. Ahí está. Fase principal. Juego tierra de turno. Jugamos chandra. Y tiene muy pocas opciones... de remontar desde aquí. A partir de aquí, para él, la partida se pone muy cuesta arriba. Salvo sorpresa, ¿eh? Vale, ya le tiene una chispa. Pero bueno, es ventaja y ventaja de cartas para nosotros. La chandra le hace 3 daños a él. Pues mira, sí. Pero sabéis lo bueno, ¿verdad? Que ya tenemos objetivos para nuestras temerarias. ¿Qué hago? Gasto... yo creo que no merece la pena perder estos mapas del tesoro para jugar un 2-1 de mi primero nada más. Vale, ahí tiene el sus arcan, sí. Lo sube a más. Le da más 1, ¿vale? Perfecto. No hay problema.
No vamos a usar la habilidad de la zona de explosión. Creo que el trasgo portugués ahora mismo nos aporta más bien poco. Fase principal. Voy a robar ya, de primera, a ver qué aparece por aquí. Vale. Y vamos a intentar bajar un poquito ese Sarkhan. No tiramos el... jugamos tierra de turno. Que no había jugado tierra de turno. Y no tiro el choque de momento al Sarkhan. Vamos a parar a priorizar nuestro mantenimiento, como hemos hecho antes. Vale, vuelve a convertirlo en un dragón. 4-4. En esta ocasión sí que nos ataca. Ataque que nos tenemos que comer. Pero bueno, a ver si no juega nada. Podemos matarlo entre el choque y la temeraria. Vamos a ver. Nos da turno. Perfecto. Voy a activar con maná incoloro el mapa del tesoro. Ahora sí buscamos ya chicha. Ya no quiero más tierras. Robamos. Buen robo, por cierto. Muy buen robo. Fase principal. Voy a atacar primero antes de nada. La versión Gruul esta de Planeswalkers lleva menos criaturas que otras versiones de Gruul. Vale, nos lo fríe, pero no importa, no lloréis. Voy a robar carta con esto. A ver qué sale. Pues dos choques. Pero vamos a matarle con sus propias chispas desde el cementerio, ¿no? Da un poco igual como lo hagamos. Le quito el choque y jugamos otro choque. Lucho pensando por gastar menos maná, pero bueno. Y ya estamos al top deck los dos. Solo que nosotros tenemos un motor de robo de cartas gigantesco llamado Mapa del Tesoro, del cual todavía tenemos un montón de copias. Y tenemos dos zonas de explosión para poder matar sus bichos gordos, si es que los tiene. ¿Qué bicho tiene ante maleficio? Lo ha jugado como 4-4. Vale, perfecto. Nuestro turno. No nos vienen mal las tierras. Robamos la de turno, que es otra tierra, fase principal. Vamos a robar con la caleta del tesoro. Pero esta partida la tenemos bastante a nuestro favor ahora mismo, ¿eh? Más tierras. Será por tierras. Obviamente atacamos. Porque si ataca, si bloquease, tenemos que dañar primero y le tiramos el choque a su bicho. Si bloquease sería un fallo muy tonto. Él pega mucho más que nosotros y a la carrera de vida se nos gana. Y ahora nosotros vamos a poner dos contadores en la zona de explosión. Vale, ese no nos importa nada, ese Elfo Llanowar. De hecho, no voy a gastar el choque en ese Elfo Llanowar. Ponemos dos contadores. Y el siguiente turno, pues le podemos matar el rompechitos. Vale, la partida la tenemos muy, muy a nuestro favor, ¿eh? No. Si le dais a la Z, por cierto, Z en el teclado es deshacer, ¿vale? Si os equivocáis, por ejemplo, yo he clicado mal. Quería sacrificar un tesoro y robar carta y he clicado mal y he dado maná. Le he dado Z y ha deshecho la acción. Solamente podéis deshacer acciones que no implican haber pasado la prioridad al oponente. Yo voy a atacar. Y como digo, no voy a gastar el choque de momento. Se me va a gastar el choque en el Foyer Nogor cuando puede jugar cosas más peligrosas. Tenemos otro mapa del tesoro. Ventaja de cartas infinita, ¿eh? Me voy a esperar a que él ataque para decir bloquear, ¿vale? No es tontería llegados a este punto, ¿eh? Por su parte. Juego segundo mapa del tesoro, pasamos la prioridad. Y ya digo, en su turno le destruimos el rompechitos. No creo que haya nada que pueda evitarlo. Lo hacemos ya. Mantenimiento, paramos la prioridad. No más tierras, por favor. No más tierras, por favor. Esa sí me gusta. De hecho, ganamos de un golpe con eso. Fase principal. Robamos.
jugamos tierra. 5 y 3, 8 y 9, todavía no le matamos, pero ah, casi. Wow, pues hemos ganado otra baraja buena del metajuego. Es cierto que hemos empezado perdiendo en la primera partida. Hemos empezado perdiendo la primera partida contra una mono roja, pero porque nos hemos quedado atascados. Pero veis un poco la razón por la que quiero jugar, este mazo en el... Ha hecho bien en conceder. Porque quiero jugar este mazo en el Mythic Championship Qualifier, porque ganas a mano roja, ganas a Gruul, va bien contra control. Es un mazo bastante más competente de lo que parece. Veis que tiene mucha ventaja de cartas, los Planeswalkers son buenos, tienes un poco respuesta a todo, ¿no? Su baraja era buena, era una Gruul de estas de Planeswalkers que se está jugando mucho y son pues tier 1 prácticamente. Si no la quieres considerar tier 1, considera tier 2. Pero la mano roja sí que es tier 1. Y la hemos ganado fácilmente, y la primera partida la habríamos ganado fácilmente si no hubiese sido por habernos quedado atascados de tierras, ¿vale? Porque teníamos todos los recursos en mano para poder ganarla. Así que, bueno, ya veis un vídeo bastante interesante de lo que voy a jugar. Ya sabéis qué es lo que voy a jugar. Por cierto, se me olvidó una cosa al principio del vídeo. Y es que no os he comentado el banquillo. Así que voy a aprovechar un momentito, que se me olvidó decirlo, que llevo de banquillo en este mazo, porque luego el Mythic Championship Qualifier es best of 3, al mejor 3 partidas. Y hay que banquillar. Entonces, ¿qué llevo de banquillo? Llevo 4 corcel de diamante para mejorar aún más mi pairing contra las monorrojas, ¿vale? Cada vez que juego un hechizo rojo, porque yo elijo el color rojo, lógicamente, con el corcel de diamante, gano una vida. O sea, que es un bicho que tiene que matar. Por tanto, ya es un buen bloqueador porque es un 1-3, bloquea bastante bien ese mazo, la mano roja. Es difícil de matar porque aguanta 3, no es tan fácil, no es como que aguanta 1, aguanta 3. Hay pocos hechizos dentro de ese mazo que lo pueden matar, no lo mata el trazo por cadenas, etc., etc. Y encima puede dar algunas vidillas, ¿no? Es para mejorar todavía más el emparejamiento contra la mano roja. Luego, cañonazo ardiente contra las White Winnies y las barajas de tokens en general, las blancas verdes, contra las bands también va bastante bien. Bueno, 4 jefe de guerra de la legión contra control, te metes esto contra control y listo. Y 3 Tibalt, que los llevo contra los mazos de ganar vidas. Algunos de control ganan vidas, por ejemplo las Esper de control ganan vidas. O contra las White Winnies también lo meto, porque pone 2 bloqueadores que son bastante molestos para ella, ¿no? Entonces al final se convierte en un buen anticriatura. Un poco os quería comentar un poco lo que llevo en de banquillo, ¿no? Por cierto, ¿qué me meto? Si meto 4 corceles de diamante contra mono roja, ¿qué me saco del mazo? Pues seguramente me sacaría los hechizos más caros. Quizás me sacaría una Chandra, un Sarkhan y un Karn, un Planeswalker de cada, seguramente eso, y quizás también pues me saldrá un mapa del tesoro, porque son muy lentos contra él, ¿vale? El mapa del tesoro también es una opción a quitar. Con el cañonazo ardiente, que es contra las Winnies y todo eso, lo mismo. Contra las Winnies seguramente me metería cañonazo ardiente y Tibalt. ¿Y qué me quitaría? Me quitaría al menos un Planeswalker de cada, porque son un poquito caros, y me quitaría las 4 temerarias, porque son poco útiles contra esos mazos, ya dado que no juegan instantáneos ni conjuros, ¿no? Jefe de la legión contra control. Contra control me intentaría dejar todas las criaturas posibles y todos los Planeswalkers. Me quitaría las chispas. Seguramente me quitaría los 4 choques fuera, los quitaría totalmente. Pero sí me dejaría las glorias estas, no, como son los triunfos de Chandra, porque lleva muchos Planeswalkers y es una forma de quitarte esos Planeswalkers, ¿vale? Entonces seguramente me quitaría los choques por jefe de la legión. Y bueno, y el Tibalt, ya he dicho, por ejemplo, también lo metería seguramente contra barajas de control, contra las Esper de control, no contra todas, pero contra algunas Esper de control que yo vea que lleva, por ejemplo, el Dobbin Sacuity, no me acuerdo cómo se llama en español, el encantamiento que contra un juego gana 2 vidas, roba carta. Metería Tibalt seguramente en esa situación también, por lo tanto tendría que quitar otras 3 cartas más que seguramente serían los trasgos portacadenas, porque son poco útiles realmente contra él. Y bueno, y eso es todo. Espero que el vídeo os haya gustado. Deseadme mucha suerte para el clasificatorio del Mythic Championship y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!